Saben esto que diu que era un tio que va a l'otorrinolaringólogo. En esto que le digo al médico, dígame caballero, digo, ¿qué le ocurre? Y el doctor le dice, es que tengo un problema. ¿De qué se trata? De mi mujer, que no oye bien, está una mica sorda. Le digo, ¿dónde está su mujer? Digo, aquí está el problema, doctor. Ella dice que no quiere venir, que son cosas mías, que yo estoy loco. Y me dice, pero si no viene la paciente, ¿cómo quiere que yo le dé un diagnóstico? Señor doctor, no lo sé, pero piensen algo porque mi matrimonio está en juego. Me quiero mucho a mi mujer y no quisiera perderla. Me digo, lo único que se me ocurre es que cuando llegue a casa la vaya llamando por su nombre. Y cuando le conteste, pues mire usted la distancia, si son 3 metros, 5 metros, 6 metros. Y así ya podré ver el grado de sordera que tiene. ¡Bravo! Otro. Ya, doctor, yo acabo usted de salvar un matrimonio. ¿Lo ha acabado? No, no ha acabado todavía. Total, que el tío arriba a casa, obre la porta y diu, ¡Amparo! Entra el recibidor, ¡Amparo! Silenci. Llega al comedor, ¡Amparo! En esto que llega al pasillo, ¡Amparo! Nada. Papá, el tío arriba a la cuina, se encuentra a la mujer fregando platos, se le pone a su espalda un palmo del cogote y le digo, ¡Amparo! ¿Y qué coño quieres? Te he contestado 4 veces ya. ¡Artista!